súper contenta con el resultado. Creo que es una película hermosa, es una película que está llena de valores, que realza la amistad, la lealtad, y desde luego es un honor, un privilegio hacer un doblaje para Disney. Y luego tú tienes hijas, me imagino que también disfrutan al igual que participas tú en Disney, muchísimo, ¿no? Les encantan mis hijas que haya hecho el doblaje de esta película, les gustan mucho las películas, obviamente todas vemos, pero estos clásicos que son tan puros, que son tan... tienen ningún doble sentido, que realmente son como muy para niños, son como mis favoritas, sí. ¿Y tú crees en las hadas madrinas también en sí o pues, creer a ellas que existen? Yo lo que creo mucho es que hay como una magia y un... cuando uno cree, cuando uno de verdad desarrolla esta habilidad de desear algo con mucho fervor, yo creo que la magia surge y desde luego creo en la magia y bueno, por algo estamos aquí también, ¿no? Sí, claro. Oye, tú vives en México, ¿verdad? Sí. Hay que darle un cambio un poquito a la pregunta que te voy a hacer. Ahora con la violencia en México, ¿qué tan seguro te sientes tú de vivir allá? ¿Pensarías algún día regresar acá a Los Ángeles a vivir ya por vida y dejar México? No, nunca he pensado en dejar México. Yo amo mucho ese país. Yo cuando llegué muy pequeña, realmente fue un país que me hizo a mí muy... me recibió muy bien a mí y a mi familia y bueno, es una pena la inseguridad que se vive en México, pero también creo que hay que hacer mucho como sociedad y que hay que cambiar un poco el enfoque y enfocarnos mucho más como a lo positivo. Hay que trabajar, hay que luchar por tener un país seguro. Ahora se presentó Disney, pero si se presenta la oportunidad de venir a trabajar con una película en Hollywood, sí, te vienes para acá por una... ¿Sabes qué? Que yo soy muy realista y realmente mi vida está en México, no tengo como... Creo que para tener ambiciones hay que venir a estudiar, hay que venir a hacer una carrera aquí muy sacrificada. Yo tengo dos hijas, tengo un marido, tengo toda una familia como establecida y creo que sería un poco una fantasía pretender venir aquí a empezar de cero y hacer castings. Yo respeto muchísimo a la gente que lo ha logrado, pero no es mi realidad, no es ni mi sueño en este momento, ni lo ha sido, la verdad. No. ¿Y tus hijas las trajiste el día de hoy? Sí, por ahí andan. ¿No las vas a caminar por el fondo? No, prefiero que no salgan los medios. Claro, claro que sí. Sí. Okay. Felicidades. Muchas gracias. ¿Vienen otros proyectos? ¿A qué más el futuro para ti? Tengo varios proyectos, sí, empiezo una película en octubre, tengo una serie que empieza el año que entra, pero no es aquí, es en México. Oye, Dominica, una pregunta. Dicen que los reporteros, ya que estamos hablando del tema de que la inseguridad en México, que los reporteros somos los que inventamos muchas cosas que no es lo que está pasando en México, que tienen que ir y todo eso. Tú dinos la verdad. Mira, yo sí creo que se exagera mucho. Yo creo que en México, así como en todas partes te pueden asaltar, hay inseguridad en todo el mundo. Creo mucho en la ley del karma, de que hay que ir con la mente positiva, no hay que tener paranoia tampoco. Yo los invito a México de todo corazón. Yo viajo mucho por México, hago muchas giras de teatro, voy a muchos lugares que te dicen no vayas, porque realmente si uno sale a horas adecuadas, tampoco hay que, salirse caminando a las 5 de la mañana en cualquier lugar, pero sí, vayan a México, es un país hermoso y también no hay que exagerar la noticia. Gracias.